baby. Yes. No, little guy. Got them very, very close up. Yeah. Good? Yes. Super nice place where to have breakfast today. So look the amazing pasta la carbonara that they brought me here in prawn and coaster and ribs. You can see from the video that it's moving. Babe. Quindi questa sarà la mia colazione, perché qua un vero e proprio ristorante non c'è. Bombo Bubuk, seasoning powder, chili evitiamo perché non voglio pentirmene il giorno dopo. Serbuk Gulik delicious powder. E vabbè, c'è anche questa bustina che non so cosa sia, un liquido strano. E mix vegetables, ayuran kering. Anche mi amoroso. O sea, no saben cuánto extraño unos chilaquiles o unos tacos en ese momento. The 8th floor. That's it. I need proof. So was it spicy, babe? B60 way to make a coffee. Here at the library in Malang.
This is amazing. Well, the thing is, like, freestyle motocross is pretty dangerous. For me, actually, it's okay because I'm used to it. It's my job. I try to be as safe as possible, but I already had a lot of accidents, you know, like I have been into a coma, already broke almost every bone in my body. So the thing is, like, you can make three complete people with my x-ray pictures. So I'm completely broken, but still, I want to do this because I love it. Thank you so much. Amigos, como le había pues prometido, eso fue el chapter 2, el capítulo 2 de lo que fue mi viaje. En Indonesia vieron varias cosas, fuimos por la segunda parte de lo que fue Bali, fuimos a Kediri con la invasión de las palomitas en la pista del Supercross, fuimos también a Jakarta, ahí me dieron todo el sushi ahí, Yara, un restaurante de Jakarta, Sushi Tei se llama, ahí por si lo quieren buscar. Y pues vieron también por ahí un clip de William que se andaba robando, entre comillas, su papel desde un baño. Pues es que hay una motivación. Si, por ejemplo, un día deciden andarse de viaje en Indonesia, por favor, llévense consigo papel higiénico o cómprenlo. ¿Por qué? Porque en Indonesia no hay papel higiénico. Tienen una mini regadera. Que bueno, no voy a tener que explicarle de qué sirve, ¿verdad? Pero para que sepan y vayan prevenidos. Bueno, eso fue todo. Yo ya ando armando los nuevos videos. Así que no se lo pierdan. Aquí pueden hacer suscripción a mi canal. Y si tienen alguna pregunta, que tienen, no sé, así dudas de, oye, Bárbara, ¿en qué hotel fueron? ¿Cómo se encontraron? ¿Qué tal está? ¿Cuál fue este restaurante? Oye, quiero ir al Bali Zoo. ¿Cómo puedo ir allá? Pues aquí abajo pueden dejarme sus dudas, sus comentarios. Y yo con todo gusto les contestaré. Desde su Bárbara Fava es todo. Les mando un beso. Y hasta el próximo video.